Hola, bienvenidos al programa Aquí te entrenas, aquí te diviertes y aquí disfrutas. Mi nombre es Mauricio Restrepo, soy entrenador personal y vamos a gozarnos esto hoy con toda. ¿Qué necesitamos? ¿Qué implementos? Unas mancuernas, unos tarritos de agua, una bolsita de arroz, lo que sea, pero disfrútelo, es tu salud, te lo disfrutas. Vamos a comenzar con un poquito de trabajo de movilidad, movilidad articular, movilidad muscular. Listo, vamos a ir al suelo, te voy a dar varias opciones de entrenamiento. Primero, coloco la pierna a 90 grados y llevo el torso hacia adelante. Va, nos fuimos por 10, 2, 3, siempre mentón abajo y una retracción escapular, 4, 5, perfecto, 6, 7, 8, 9 y 10. Con mucha calma cambias de lado. Nos fuimos. No levanto el talón. 1, 2, 3. Muy importante, está la entrada en calor. 4, 5, 6, 7. Perfecto, gócesela. 8, va. 9. Y 10, nos vamos por el segundo. Movilidad torácica, movilidad de cadera. Me voy a colocar en posición de push-up. Llevo la pierna adelante y hago la movilidad torácica. Perfecto, bajo y cambio de lado. 2, sigue trabajando. Si no te da para hacerlo todo completo, solo giras. Va. Sigue ahí. Perfecto. Va. Regálame 4 más. Se fue. 1. Recuerde que tu salud es lo más importante. Disfrútalo al 100%. No te excedas. Va. Listo. Perfecto. Vamos arriba. Vamos a hacer un pequeño skipping. Una movilidad en los flexores de la cadera. Hacemos 3. 1, 2, 3. Subo. Llévalo arriba. 1, 2, 3. Subo. Suéltese. Suéltese allá. O sea, párchese. Disfrute. Va. Sube. 1, 2, 3. Arriba. 5. Eso es. Va. ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por ti? Va. Se fue. Regáleme 6 más. Suéltate. Recuerda que nosotros trabajamos por medio de movimientos. No son ejercicios, son movimientos. A mejorar tu día a día. Listo, paro ahí. Ahora voy a hacer un skipicito suave. Ah, no puedo hacer un skipping, listo. Voy adelante, voy atrás. Voy adelante, voy atrás. Te voy a dar todas las opciones. Disfrútelo, disfrútelo. Va. Vamos por 20 segundos más. Eso es. Eso tiene que ser divertido. Es el 1% de lo que haces en tu día a día. Va. 10 segunditos más. Personas que apenas están comenzando, ya sabe, acá está la otra opción, acá está la otra opción. Vamos a aumentarle 10 segunditos, va, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hey, listo, vamos a comenzar un full body, hágalo, lo que tenga en la casa, si tiene un cuadernito, póngalo. Disfrútelo. Listo, te voy a dar varias opciones. Vamos a comenzar. Una sentadilla más abducción. Va, abro y bajo. Nos fuimos por 12 y 12. Apenas estoy comenzando. Pongo una sillita, un banquito y bajo. Me siento, subo, cierro.
Soy más avanzado. Hola, mancuerna. Desde acá empezamos a contar, se fue. Uno. Va. Dos. Ellos siguen trabajando igual. Tres. Cuatro. Recuerde las opciones. La idea es hacerlo bien hechecito. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11 y 12. Perfecto. Cambio al otro lado. Te lo voy a mostrar desde un lado. Va. 1, comenzamos. 2, espacio. Mantengo una retracción escapular, mentón abajo. 3, 4, 5. ¡Qué delicia! 6, disfrútelo, va. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Nos vamos por la zona media. Vamos al suelo, posición de push-up. Primera opción, más avanzados. Toco hombro. 1, 2. Segunda opción, en cuadrupedia, toca. Listo, nos fuimos. Chao. 1, 2, 3, 4. Sigo con la segunda opción. 5, 6. Mis compañeros hacen la primera. 7, 8, 9, 10. Va. 10, 9, 8, 7, 6. Perfecto, estabiliza. 5, 4. 3, 2 y 1. Queremos un poquito de cardio. Casi no nos estamos moviendo en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a movernos. Vamos a hacer un skippy al lado y lado. Va. Eso es. Tengo problemitas de rodilla. Voy adelante. Voy atrás. No puedo correr. Hago un paso largo. Me vuelvo largo. Va, disfrútalo, va. Eso es. Lléveme las rodillas bien arriba. Regáleme cuatro más, muchachos. Va. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ¿cómo vamos? Bien. Vamos a ir al suelo. Vamos a traer zona media otra vez. Flexores de cadera. Opción avanzado. Sostengo acá. Opción número 2. Suavecito. Suavecito. Listo. Mira, tienes todas las opciones. Tienes todas las herramientas. No fuimos por la primera. Va, 15. 1, 2. Muy lento. Muy lento. Movimiento. Flexores de cadera. Zona media. Va. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, regáleme 5 más, va, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí terminamos la primera rondita, vámonos con 2, si eres más avanzado, más adelantico, puedes hacer más, nos fuimos por la segunda y puedes hacer las progresiones de las cargas, listo, ya sabes. O un tarrito, o una mancuernita, o un cuaderno, ingénieselas. O sea, tienes todo en la casa para que lo hagas. Listo, solo es querer. Va, muchachos, nos fuimos. Yo me voy por la primera opción para las perrenas que están comenzando. Se siguen con la segunda, va. Bajo. 1, perfecto. 2, 3, 4. 5, 6, las rodillitas pueden sobrepasar la punta del pie normal, es un movimiento normal. 8, va, 4 más, 9, 10, perfecto, va, 11 y 12. Acá no hay nada salido de lo común, está mostrando por tu salud. Listo, vamos por el otro lado, se fue. 1, apoya la caderita.
2, sigue que no te da, bajas y subes despacio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto es vía, esto es salud. Listo, nos fuimos. Ahora vamos al suelo por el abdomen. Nos fuimos, toca derecha, izquierda. Trate de estabilizar siempre con la zona media. No es estar bailando. Es realmente, míralo acá, eso muchas veces lo hacemos. Estabilizar bastante, va. Van conmigo, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Nos vamos por ese skipping. Ya sabe, opción número 1, avanzado. De lado, fuerte. Va, 3, 2, 1, chao. Vamos por 12. 1. 2. Eso es. 3. Estamos cansados. 4. Peor quedarnos sin hacer nada, va. 5. 6. Es tu salud. 7. No puedo trabajarlo corriendo. 8. 9. 10. Y sigo. 11. Me sigo moviendo. 12. Vamos a hacer 3 más. 13. 14. Y 15. Hey, hasta ahí, full. Excelente, muchachos. Vamos bien. Listo. Vamos abajo. Seguir con la zona media. Va. Listo. Coordinaditos, nos fuimos por 15. Vamos por la opción. Ellos hacen la opción avanzada. Yo hago la opción básica. 3, 2, 1, muchachos, se fue. Me voy por la básica. Me puedo apoyar atrás. Va. 2. 3. Vamos por 10. 4. Trata de mantener bien la postura. Listo. 5. Recuerde que es algo funcional. Lo que yo hago mi día a día. 6. 7. 8, uy, no quieren estar allí, va, 9 y 10, vamos a quedarnos acá, un poquito de isometría, dale un poquito de fuerza a esa zona media, mi abuelita debe estar allá, bota haciendo eso, va, 10, 9, 8, les va a apretar mi abuelita, va, 7, 6, va, 5, 4, 3, 2 y 1, perfecto. Te puedes hidratar, puedes ir tomando agüita si el cuerpo te lo va pidiendo. Espero lo estés disfrutando al 100%. ¿Listo? Apenas estamos calentando. Vámonos por el bloque número 2. Bloque número 2. Vamos a comenzar por avanzadas. Les voy a mostrar la primera opción. Ellos la van a hacer, yo hago la segunda opción. ¿Listo? Puedes trabajar con tu pesito. Voy a coger una bolsa de leche que tengo en la casa. Voy a comenzar. Tijerita. Una. Listo. 12 y 12. Dos. Pero no he hecho nunca esto. Se tiene. Perfecto. Perfila la punta del pie. Siguen trabajando allá, por favor. 12 y 12. Perfilo punta de pie y tobillo. Y bajo. Llevo la cadera hacia atrás. Mira que sí lo puedo hacer. Mírame, son solo movimientos. 3. Si eres avanzado, lo haces largo. 4. 5. 6. Ya le voy a dar otra opción. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Recuerda que es tu salud. Nos fuimos por la opción 2. Listo, levanto la pierna atrás y me siento, me levanto, sigo yo, va, niños, van haciendo skipping, por favor, suave, 3,
Sigo contando las 12. 4. 5. Mira qué fácil. Lo puede hacer cualquiera. 5. 6. Llénate de energía. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Perfecto. Vamos a hacer unos payasitos. Nos fuimos 30 segundos. Opción número 1. Opción número 2. Adelante, adelante, atrás, atrás. Para los que no pueden hacer impacto. Todos podemos trabajar. Todos podemos hacerlo a conciencia. 3, 2, 1. Se fue. Va. Yo sigo. Yo sigo la opción 1. ¿Por dónde comenzamos? 30 segundos. Puedes trabajar la coordinación. Vas cambiando de pierna. Vas cambiando. Eso es. Disfrútelo. Disfrútelo. Va. Y súbele más. Y súbele más. Cambio de pierna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, ¿cómo vamos? Perfecto. Tercer ejercicio, abducción de cadera. Vamos a fortalecer esos glúteos. Es demasiado importante, más estético. Más que estético, la importancia es cómo se mueve. Listo, muchachos, vamos abajo, de lado. Opción número 1, rodilla abajo, levanto la pelvis, hago una retracción escapular, mentón abajo, conservando la columna, abro y cierro. No soy capaz de hacerlo, me duele el hombro. Sencillo, para la foto, sube y baja. Va, nos fuimos, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dale muy despacio y muy controlado. 7, 8, lento, lento. 9, que fluya. 10, 5 más, 5, 4, 3, 2 y 1. Fácil, sencillo. Cambia de lado y hacemos lo mismo. Listo, chao. Se fue. Flexiona la rodilla. Entrame más la pelvis. Eso es, perfecto, míralo. Sencillo, muy bien, profe. Va, ¿cuántas llevamos? Listo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, quédense ahí. Nos vamos por una plancha isométrica. Opción número 1, ya sabes que tienes opción. Dos opciones, avanzado 1, rodillas arriba. Apenas estoy comenzando, opción 2. ¡Qué belleza! Nos fuimos, 30 segundos. En 3, en 2, en 1. Perfecto. Mentón siempre abajo. Cadera un poquito arriba. Hago una retroversión en la pelvis. Ahí, quédese ahí. Y mi abuelita está arrodilladita, haciendo lo mismo que ellos. Dele, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Si te toca hidratarte, hágalo. No es que tu cuerpo se deshidrate, listo. Esté tomando agüita. Recuerde que el sudor no son síntomas de trabajo. Listo. Vamos por la segunda ronda. Ahora sí, nos fuimos con toda. Va. En 3, en 2, en 1. Se fue muy despacio. Sigue la postura de la espalda. La rodilla no se desplaza hacia adelante ni hacia adentro. Listo, vamos a activar el glúteo siempre. ¿Cuántas? Si no te da para hacer la retracción escapular, abre el brazo y las estira. Listo. Cambiamos. Mira que lo puedes hacer con lo que quieras. Va, 3, 2, 1. Sigue ahí igual. Sigue igual. Perfecto.
Vienes acá, un poquito el mentón y la rodilla derechita. ¿Cuántas? Sigue. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a meterle un poquito más. Nos fuimos 30 segunditos de skippy a tope, a muerte. Ya les voy a mostrar la otra opción. En 3, en 2, en 1, comienza. Segunda opción. Cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro. Tienes todas las opciones, donde quieras, en tu casa, un lugar abierto. Si tienes alguna lesión, acá tiene todas las modificaciones. Puedes entrenar tranquilamente. Sigue. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Nos vamos por esa opción de cadera. ¿Listo? Va. De lado. Perdón. Tira atrás. Siempre muy importante la postura de trabajo. Muy importante. 2, 3, suave. 4, 5, entrame más la pelvis. 6, perfecto. 7, 8, 9. No estoy cansado. 10, 11. Y 12, cambien de lado por favor. Nos fuimos por el otro y me voy por la opción de mi abuelita. Va, se fue. 1, 2, hágalo despacio, hágalo con mucho control. 3, no necesitas correr, estimule bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Perfecto. Ahora nos vamos por la plancha isométrica. Listo. Vamos. Me voy por la opción 2, muchachos. En 3, en 2, en 1. Eso es. 30 segunditos. No pares hasta que no termines. Solo piensa en tu salud, en los beneficios que te trae el ejercicio y la actividad física. Dele. 15 segundos. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos súper bien. Vamos excelente. Listo. Nos vamos por el tercer bloque. Vamos a hacer solamente 3 ejercicios, no vamos a hacer 4, vamos a hacer 3 ejercicios. El primero, vamos a hacer una elevación de la pelvis, se la voy a mostrar en un cajoncito y se lo voy a mostrar en el suelo. Rematémoslo, ¿listo? Con esto. Va, muchachos, al suelo. Punta de pie hacia arriba, puesto la cabeza y subo y bajo la pelvis. Nos fuimos por un minuto, con eso remate. Con eso remate, te muestro la opción número 2, avanzada. Perfecto, va. Tienes una sección de entrenamiento perfecta. Cualquier hora del día lo puedes hacer. Aquí te entrenas. Va. Sigue. 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Listo. Muchachos, súper bien. Acá tiene una rutina cortica, un full body, puedes hacerlo a la hora que desees. Perfecto. Todo. Recuerda, es tu salud. Aquí te entrenas. Aquí ganas fuerza. Dios los bendiga.